¿Cómo dejar de ser una víctima? La mayor parte de los problemas en los cuales nos encontramos atrapados están ahí debido a que seguimos enfocados en ellos en lugar de concentrarnos en encontrar la solución, en visualizar la solución o en hacer afirmaciones o decretos para crear la nueva realidad de lo que sí queremos lograr. Como todo en nuestro universo es electromagnético, y los seres humanos somos un magneto ambulante, nuestra mente se encarga de crear nuestro mundo y nuestras circunstancias. Lo peor del caso es que la mayor parte del tiempo somos totalmente inconscientes de lo que estamos creando. La realidad es que somos creadores, tú y yo. Todos creamos lo que tenemos, o dicho en otras palabras, ejercemos cierto poder de atracción sobre las cosas. Un versículo bíblico dice: como el hombre piensa en su corazón, así le será hecho. Siempre tenemos en la vida aquello que esperamos o creemos merecer, pero todo eso de creer o merecer son solo estados mentales. Tienes que comenzar a cambiar tus pensamientos de una frecuencia negativa a otra positiva. Las frecuencias negativas son crítica, odio, rencor, envidia, celos, preocupación, enojo, frustración, mentira, resentimiento, pesimismo. Y las frecuencias positivas son apreciación, bendición, amor incondicional, alegría, paz, tranquilidad, fe, confianza, transparencia, optimismo, satisfacción. Dicen que los seres humanos somos adictos a los sentimientos negativos, porque nuestros problemas nos dan un sentimiento de identidad. Te voy a contar una pequeña anécdota para ilustrar un poco más este asunto de nuestras adicciones a los problemas. Una mujer llamada Ana se dio cuenta de que siempre estaba pensando en algo y nunca disfrutaba el momento presente por estar venga a pensar y pensar. Un día sucedió que tuvo problemas de salud que le hicieron sentir miedo de que fuera algo más serio, y en ese momento se dio cuenta de que cuando uno está pensando que tal vez se va a morir, deja de pensar en tonterías, y entonces sí comienza a vivir y disfrutar de ese momento. Se sintió tan mal de salud que dejó de pensar en todas las tonterías que había tenido en la cabeza los días anteriores, principalmente en los problemas con los vecinos. Y de un momento a otro, los problemas con los vecinos eran un granito de arena en comparación con el hecho de querer disfrutar de su vida, e inclusive hasta disfrutar un vaso de agua y sentir el agua corriendo por la boca o acariciar el pelaje de su mascota. Después de ir al médico y de una serie de análisis, le dijeron que era algo benigno, y eso fue un alivio para ella, pero le dejó esa gran lección. Nuestro cerebro siempre está pensando, en lugar de dejarnos disfrutar del momento y de las cosas pequeñas y verdaderamente valiosas. Cuando culpamos a otras personas de nuestros problemas, estamos rindiendo nuestra elección para solucionarlos y nos quedamos totalmente desprotegidos. Al culpar a otros, estamos esperando que ellos sean responsables por nuestra felicidad y por hacernos sentir bien en todos los aspectos. Todos tenemos el poder de cambiar nuestras circunstancias o mejorarlas, porque somos hijos de Dios y tenemos poderes creativos. No existen víctimas, solo personas que se creen víctimas. En la vida elegimos entre dos papeles a representar, el de víctima o el de amo. Una persona que se considera víctima se dedica a entretener los sentimientos y pensamientos característicos de las víctimas. Las actitudes de una víctima son miedo, apatía, tristeza, enojo, rencor, venganza, frustración, lágrimas, culpa, engaño, manipulación, dolor, indecisión. Una persona que sabe que está en control de su vida y que tiene la personalidad de amo y dirigente de su propio destino, se dedica a entretener los sentimientos y pensamientos característicos de los amos. Las actitudes de un amo son fortaleza, optimismo, dominio de sí mismo, control, paciencia, paz, amor, voluntad, decisión, responsabilidad, madurez, valor.
Si quieres dejar de ser una víctima y convertirte en el amo de tu propia vida, te invito a que consideres las anteriores características de los amos y las víctimas y te examines profundamente para que observes en qué parte de tu vida estás cediendo tu poder y dedica tus energías a tomar actitudes de un amo. El primer paso para dejar la máscara de víctima es actuar y sentirte como un amo. Y claro, yo sé que no es fácil, pero sí se puede lograr, y sé que tú puedes lograrlo. La verdadera razón de nuestros problemas es el contraste. Es decir, sin oscuridad no sabríamos apreciar la luz, y sin tristeza no sabríamos apreciar la alegría. Ese es el mensaje que muchos grandes hombres han querido darnos. No somos víctimas de nuestros problemas. Más bien, nuestros problemas son nuestras herramientas a partir de las cuales podemos crear nuevas experiencias. Somos dueños de nuestros problemas al 100%. Ellos existen para servirnos. Los problemas no están para que nos resistamos a ellos, es decir, nos concentremos en ellos. Son para ayudarnos a crear algo nuevo partiendo de ahí. Jesús dijo: "No se resistan al mal", y también dijo que si alguien nos da una bofetada, pusiéramos la otra mejilla. Entonces, para beneficiarnos de nuestros problemas, debemos aprender a poner la otra mejilla, a perdonar, y comenzar a concentrarnos en lo que sí deseamos para que la ley de la atracción nos dé algo diferente a lo que hemos estado pidiendo. Al concentrarnos en nuestros problemas, la ley de la atracción piensa que deseamos más problemas. He aquí algunas señales que indican que una persona está oponiendo resistencia. Si tienes algún tipo de rencor contra tus exparejas, exjefes o alguna persona en general. Si envidias a los ricos. Si tienes complejo de inferioridad y te criticas constantemente. Si odias tu pobreza momentánea. Si te sientes atrapado. Si crees que todos tienen la culpa de tus problemas. Si piensas que tener problemas es malo. Si todo el día te lo pasas enfrentando la realidad porque crees que no puedes cambiarla, que eres una víctima y esperas que alguien te rescate, si odias tus problemas. Todos estos casos son indicadores de que estás oponiendo resistencia al cambio y te mantienen atrapado en un círculo vicioso en el cual observas la situación y de acuerdo a lo que observas decides reaccionar, enojándote, enfadándote, sintiéndote torpe, desalentado, desmotivado, culpable o decepcionado. Así que recuerda, no existen víctimas, solo personas que creen ser víctimas. En la vida, elegimos entre dos papeles a representar, el de víctima o el de amo. Elige ser el amo.